Bienvenidos, esta es la primera transmisión del año, entonces como desde el año pasado no los veía, feliz año, ya sé que ya arrancó esto y ya llevamos todo un mes, pero bueno, espero que sea un gran año para todos ustedes. Me da muchísimo gusto que me sigan acompañando en las transmisiones de este 2021. A petición de varios de ustedes, en esta ocasión vamos a estar platicando acerca de diferentes autores. Hoy toca el turno de quien en lo personal es mi fotógrafo favorito, Daido Moriyama. Para quien siga mi trabajo, me encanta la fotografía en blanco y negro y sobre todo un blanco y negro contrastado con grano, no desenfoque, barrido. Y justamente vamos a platicar acerca del más grande exponente de esta gramática visual que surge en Japón y que es conocida como Arebure Boke. Entonces vamos a platicar acerca de Daido Moriyama. También les hacía extensiva la invitación, a las que nos escuchó, a participar del análisis fotográfico cada mes. Realizo un análisis fotográfico en donde les pido a quien quiera participar que me envíe dos fotografías. Un poco más adelante van a venir ya la información del correo y el asunto y qué requisitos necesitan las fotos. Y en esta actividad analizo las fotografías que me envíen. Es sobre un tema en particular. En este caso va a ser street photography en blanco y negro. Entonces también está la invitación para todos ustedes. Y desde luego a todas las personas que vayan siguiendo la transmisión, quédense hasta el final, les voy a indicar la forma para que pueda compartirles el libro de Daido Moriyama y además el resumen en PDF de la transmisión del día de hoy. Entonces tenemos paquete completo. Ok, sin más dilaciones, vamos a empezar entonces con el tema. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, y voy a dividir de esta manera la transmisión, será primero hablar un poco del contexto histórico en el que nace Daido Moriyama, en qué momento se sitúa Japón, al momento del nacimiento de Moriyama y en qué momento histórico sobre todo se encontraba la fotografía. Y después vamos a ver todo el proceso de evolución de Daido Moriyama, los lugares en donde estuvo trabajando, los libros que estuvo publicando y también algunos factores importantes en su vida que fueron marcando su estilo dentro de la fotografía. Platicaremos también sobre sus influencias, fotógrafos, sobre todo orientales, pero también vamos a platicar en particular de tres personas occidentales que marcan el estilo también de Daido Moriyama, son influencias de Daido Moriyama, y hasta el final también vamos a analizar su estilo, ¿de acuerdo? Vamos a platicar acerca de su fotografía análoga, vamos a platicar sobre su fotografía digital y vamos a analizar también esta gramática visual tan peculiar que tienen sus fotografías de un blanco y negro tan contrastado, con grano, desenfocado, a veces prácticamente ininteligibles, pero que definitivamente hacen de Moriyama un ícono y una referencia visual y uno de los más grandes y prolíferos fotógrafos de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, antes que nada, saludos a todas las personas que se van conectando. Por favor, cualquier duda que vaya surgiendo durante la transmisión, háganme el favor de escribirle y ya con muchísimo gusto vamos respondiendo sus preguntas en medida de lo posible. Vamos entonces a empezar. Daido Moriyama nace el 10 de octubre de 1938 en Ikeda, Osaka. Es la parte central, un poco hacia el sur de la isla de Japón, de la parte principal de la isla de Japón. Su nombre de pila en realidad es Hiromichi Moriyama. Se le empieza a conocer como Daido Moriyama porque los caracteres que se utilizan para Hiro y Michi se pronuncian prácticamente igual que Daido. Entonces, la gente al momento de leer su nombre lo leía como Daido. Entonces, a lo largo del tiempo, esta parte se terminó haciendo costumbre. Y por eso se le conoce ya comúnmente como Daido Moriyama, lo terminó aceptando de esa forma y ya lo adoptó como su nombre. Entonces, su nombre de pila en realidad es Hiromichi Moriyama, pero como los caracteres se pronuncian exactamente igual de Hiromichi, se pueden leer como Daido, entonces se le quedó Daido, ¿de acuerdo? Ahora, un poco de contexto. Para la época en la que nace Moriyama, Japón estaba pasando, fotográficamente hablando, por una corriente que se le conoce como realismo fotográfico japonés. El más grande exponente del realismo fotográfico japonés es Ken Domo. Y Ken Domo fue una figura clave para empezar también a introducir a Japón a la fotografía occidental. Entonces, toda esta parte de lo que ahora nosotros conocemos como fotografía callejera, que en aquel entonces no era conocido de esa manera, sino era solamente fotografía que documentaba el ritmo de las calles, llega a Japón gracias a Ken Domo. Ken Domon en 1950 realiza un grupo fotográfico que se llama Shudan Photo.
Y gracias a este grupo fotográfico de Shudan Photo, que es como una fundación creada por Ken Domon, empiezan a llegar a Japón exposiciones de Henri Cartier-Bresson, empiezan también a llegar exposiciones de William Eugene Smith, etc. Entonces, gracias a este movimiento de Shudan Photo de Ken Domon, empieza a llegar este tipo de fotografía a Japón, y es que se empieza a conocer la fotografía como una manera de documentar las calles. Pero insisto, abordado desde el punto de vista del realismo fotográfico japonés. ¿A qué me refiero con esto del realismo fotográfico japonés? Ustedes ahorita van a darse cuenta con las fotografías que estoy poniendo. Este es un ejemplo del trabajo fotográfico de Ken Domon, que prácticamente trata de documentar el ritmo de la vida sin alguna especie de experimentación, ¿no? O concepto fotográfico más allá de solamente retratar la parte real de la vida en Japón. Pero, además de esto, Japón pasa en esta época por la situación de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Guerra Mundial termina en 1945, pero la desocupación japonesa, bueno, la desocupación estadounidense del territorio japonés termina hasta 1952. Japón entonces cruza por una situación que era obviamente entendible de rencor, ¿no? De cierta parte de repulsión hacia el estilo de vida occidental que se estaba empezando a inculcar y a empezar a ver en las calles japonesas por esta parte de la ocupación estadounidense en el territorio japonés. Además de esto, surgen los movimientos, bueno, las Olimpiadas de Tokio, por ejemplo, en 64, surgen los movimientos feministas japoneses. Empiezan también a ver todo una especie de boom en la reestructuración de las ciudades, bulevares, centros comerciales, etcétera. Entonces, este tipo de vida empieza a chocar con la parte más tradicional de Japón, y eso también se ve traducido en la parte artística, en la visión artística, y en el caso en concreto, en la visión fotográfica, empieza a verse este contraste. Un poco más adelante vamos a platicar entonces sobre el desarrollo de Moriyama a lo largo de estos años, y vamos entonces a hablar acerca de la historia de Moriyama. Él se forma como diseñador y empieza a trabajar en Osaka, en la región en donde él nace, de 1951 a 1961, aproximadamente estos 10 años, con el fotógrafo Takeiji Iwamiya. Takeiji Iwamiya era conocido en aquel entonces por su trabajo sobre esculturas, sobre cuestiones religiosas, sobre jardines, su trabajo de fotografía de esculturas religiosas, jardines y esculturas japonesas. Y gran parte del trabajo que realizaba Moriyama en ese momento era sobre todo trabajo de oficina, de escritorio. Era algo que a él no le gustaba, y de hecho justo fue una de las razones por las que termina mudándose a Tokio. Entre eso y una cuestión de un rompimiento amoroso que tuvo, toma la decisión de mudarse a Tokio para buscar algo más todavía, ¿no? Cuando encuentra la fotografía, se empieza a dar cuenta que lo que él realmente quiere es estar trabajando en las calles, no detrás de un escritorio, y es la razón por la que se termina mudando a Tokio. Cuando llega a Tokio, llega al estudio fotográfico de Eiko Hosoe. Eiko Hosoe se termina convirtiendo en una de las más grandes influencias de Daido Moriyama en la parte técnica de fotografía. De hecho, más adelante Moriyama reconoce que Eiko Hosoe precisamente es quien le termina enseñando toda esta parte técnica de cómo tomar fotografías. Pero la cuestión del estilo, ¿no? La forma visual de la fotografía termina influyendo otra persona que se llama Shomei Tomatsu, que lo va a conocer también gracias a Eiko Hosoe. Eiko Hosoe, y para quien que le gusta la literatura japonesa, si están familiarizados con el trabajo de un escritor que se llama Yukio Mishima, Eiko Hosoe realizó trabajos de retrato para Yukio Mishima, y también realizaba fotografía un poco más experimental, haciendo alusiones al harakiri, al seppuku, y también fotografía erótica del cuerpo masculino. Entonces, evidentemente, esto se aleja, ¿no?, del estilo que tiene Moriyama, pero insisto, la parte técnica de la fotografía la aprende de Eiko Hosoe. También Eiko Hosoe fue fundador, junto con otros fotógrafos de los que ahorita vamos a platicar, de un grupo que se llamaba Grupo Vivo. Grupo Vivo se encuentra inspirado en la agencia Magnum de fotografía. Todo esto que les estoy hablando ahorita es en 1957. Junto con Shomei Tomatsu, del que ahorita vamos a platicar, y con Arahara,
y Kikuyi Kawada son las personas que participan en una exposición que traducida al español significaría Ojo de Diez, y a partir de esta exposición empieza a crearse este grupo que se llama Grupo Vivo. No tiene mucho futuro, sinceramente es más una intención, ¿no? De un grupo de fotógrafos, pero sirve como influencia para después poder crear una cosa que se llama Provoke, que es un movimiento más que solamente un zine, y del que vamos a platicar un poco más adelante, porque Provoke es un auténtico parteaguas en la fotografía japonesa. Y bueno, sobre la parte de Grupo Vivo, en 1957, insisto, cuando se hace esta exposición de Ojo de Diez, que se escribe Yūnin no Me, así es como sería en japonés, y su traducción es Ojo de Diez, participan estos fotógrafos: Eiko Hosoi, Shomei Tomatsu, Kikuji Kawada, Akira Sato, Akira Tano, Eiko Narahara. Es una mezcla de diferentes estilos fotográficos, porque no todos hacen en realidad fotografía documental. De hecho, en realidad, la aproximación a la fotografía de este grupo es más entre experimental, de retratos. Por ahí alguien que hacía también retratos, por ejemplo, de actores y circenses, ¿no? En el caso también de Eiko Hosoi, que realizaba también un poco de este tipo de fotografía. Pero con toda esta mezcla, sobre todo de estilos, en particular de Shomei Tomatsu, Moriyama empieza a asimilar toda esta gramática visual y empieza entonces a crearse una identidad propia dentro de la fotografía. Después de estar trabajando con Eiko Hosoi, después de tanto tiempo trabajando con Eiko Hosoi, empieza a pues, ser motivado por su mentor para que cree trabajo fotográfico propio. Y en esta agencia de fotografía donde trabajaba, en este estudio fotográfico donde trabajaba Moriyama, empezó a hacerse de una serie de fotografías de actores viajeros que pasaban por Tokio. Y entonces, motivado por Eiko Hosoi, Moriyama publica en 1968 su primer libro, que se llama Nippon Gekiho Sanshinsho, que significa Japan a Photo Theater, o sea, Japón, una especie de teatro fotográfico, por así decirlo. El material de Japan, bueno, de Nippon Gekiho Sanshinsho, den un segundito para que lo puedan ustedes apreciar. Permítanme tantito, por favor. Ok, aquí está. Este es el material publicado en el primer libro de Daido Moriyama. Como ustedes se pueden dar cuenta, además de que existen ciertas fotografías en donde está la presencia de actores japoneses, viajeros que van pasando por Tokio, también empezamos a ver escenas urbanas, empezamos a tener esta cuestión de fotografía con un blanco y negro contrastado, grano reventado, algunas fotografías que son un poco ininteligibles, y empieza entonces a hacerse su camino Daido Moriyama con esta que fue su primera publicación en 1968. Este libro le permite a Moriyama hacerse de una invitación para la revista Provoke. Provoke es, denme un segundo para que ustedes lo puedan ver, ahí está. Provoke surge en 1968 y fue una especie de respuesta anárquica a esta imposición occidental, no nada más sobre un estilo de vida y de creencia, sino sobre todo desde el punto de vista artístico, esta imposición sobre las reglas. Y Provoke en realidad fue un movimiento que también fue muy breve, solamente tuvo tres publicaciones, y de hecho Moriyama entra a partir de la segunda publicación. Uno de los fotógrafos que forma parte de este movimiento de Provoke justamente es Shomei Tomatsu, y bueno, Moriyama fue invitado a partir del segundo número. Ahora, a partir de la invitación del segundo número de para Daido Moriyama, de inmediato se termina convirtiendo en un fotógrafo de referencia sobre esta gramática visual de Are Bureboke. De hecho, en el trabajo de Provoke, que se los voy a poner a continuación, ustedes van a apreciar justamente este estilo fotográfico. Como les comento, Provoke solamente consta de tres números y Daido Moriyama entra a partir del segundo número, que fue publicado, si mi memoria no me falla, el 10 de marzo de 1969. Es cuando entra entonces Daido Moriyama para estas publicaciones. Participa en las dos siguientes ediciones y a partir de ahí ya el zine de Provoke deja de publicarse. De hecho, para quien se encuentre interesado, existe una reedición que no tiene mucho, que acaba de salir, será un año, y vienen las tres, una reedición de los tres números de Provoke. Les recomiendo muchísimo que lo consigan porque de verdad es muy interesante de analizar.
El tiraje de cada uno de estos de Pro Book cuando sale a su publicación, pues en 1968 y 69, solamente consta de 1000 números en cada una de las ediciones, entonces por eso el material original evidentemente es demasiado difícil de conseguir, pero gracias a Dios hay reimpresiones de esto y bueno, se los recomiendo muchísimo, como se pueden dar cuenta, el estilo de Pro Book y de los fotógrafos que participan gira, ¿no? En torno a este estilo, ¿no? Fotografías con un blanco y negro bastante disparado, con grano, barridos, y por eso es que se le conoce como gramática visual de Arte Brut Bokeh. Entonces, solamente se publicaron 3 números, justo lo que les comentaba, cada edición de Pro Book cuesta solamente de 1000 copias, y por eso vale muchísimo la pena tenerlo, porque este movimiento es un parteaguas en la fotografía japonesa y de hecho se convierte en un movimiento de influencia a nivel internacional después, cuando recién se hace la publicación de este número para las personas críticas de fotografía, incluso era un trabajo que era pues prácticamente ininteligible porque rompía totalmente con la estética y las reglas impuestas, ¿no? De la fotografía en esta parte de la perfección técnica y provoca justamente surge como un movimiento anárquico que buscaba contradecir esta imposición de reglas en el apartado estético, por ejemplo. En 1972, Moriyama publica un libro que se llama Sashinjo Sayonara. ¿Qué significa farewell photography en inglés? Literalmente es una despedida de la fotografía. Llega un punto en donde Moriyama, y vamos a platicar un poco sobre sus influencias cuando estemos hablando, por ejemplo, de Andy Warhol, en donde Moriyama creía que ya ni siquiera era necesario poder ser fotógrafo, tener que hacer una fotografía para poder crear una reproducción o una copia de la realidad. Y evoluciona tanto esta idea dentro de él que llega un punto en el que considera que ya no es necesario hacer fotografía. Y entonces este libro en realidad era el adiós de Daido Moriyama en la fotografía. Después de este libro él ya no tenía pensado volver a agarrar una cámara. De hecho, se deshace del equipo que tiene. Todavía después de la publicación de Sashinjo Sayonara, que ahorita lo vamos a ver, en 1974, junto con otros fotógrafos como Nobuyoshi Araki, Masahisa Fukase, Eiko Hosoi y Shometo Matsu, sus otros dos, bueno, su mentor y su amigo, crean la Photo Workshop School de Tokio. Y a partir de ahí Moriyama desaparece de la fotografía y prácticamente esta ausencia en el mundo de la fotografía dura casi 10 años. Para poder entender un poquito más, Nobuyoshi Araki es un amigo muy íntimo de Daido Moriyama, que va a ser clave para el regreso de Moriyama a la fotografía. Igual por si alguien no termina de ubicar el nombre, pero le suena un poco, Nobuyoshi Araki es un maestro de la fotografía erótica japonesa, que es un poco controversial por el tipo de fotografía que realiza, pero del que vamos a platicar un poquito más adelante. Masahisa Fukase es el autor, bueno, fue el autor del que es considerado una de las obras maestras de la fotografía a nivel internacional y desde luego de la fotografía japonesa, que se llama Karasu, el libro Karasu, que se traduce como Ravens o Cuervos. En inglés me parece que para esta parte del charco nos lo tradujeron como The Solitude of the Raven, una cosa así, La Soledad del Cuervo. Ese libro de Masahisa Fukase, por ejemplo, es una obra extraordinaria, o sea, tiene una belleza que es impresionante y es la traducción de un estilo de vida y una depresión muy grande que tiene Masahisa Fukase, después de también un rompimiento con quien fuese su esposa en ese momento, de quien hacía trabajo de retrato erótico y después de casi 12 años de matrimonio se divorcian y entonces Masahisa Fukase regresa a su región natal en Japón, que es la parte de Hokkaido, que es la parte norte de la isla, y empieza a retratar cuervos. Cuervos se identifica con este animal que para la cultura japonesa es bastante importante y entonces se hace este libro. Al poco tiempo después todavía publica algunos libros más y empieza a entrar en una cuestión depresiva, alcohólica, y un día bajando las escaleras de su casa se tropieza y queda en coma. Los últimos 20 años de su vida se los pasó en coma. Pero el trabajo de Masahisa Fukase, sobre todo ese libro de Karasu, vale muchísimo la pena que lo sigan. Y desde luego, pues bueno, Eiko Hosoi y Shometo Matsu, que ya los hemos mencionado. Ahora, para que ustedes vean el trabajo que contiene Sashinjo Sayonara, que es, muchos lo ubican como la parte cúspide, ¿no? Esta parte cenit del trabajo de Arte Brut Bokeh de Moriyama. De hecho, la mayoría de las fotografías
son ya prácticamente conceptuales, por así decirlo. Ya es son barridos, ya es un grano reventado, ya es una experimentación también al momento del revelado con esta parte del Dodge and Burn. Y esta es la que se le considera como la obra tope de Daido Moriyama en cuanto a la parte de la gramática visual, de Are Bure Boke, Sashin Yo Sayonara. También es un libro bastante complicado de conseguir. Quien tenga la oportunidad de encontrarlo, se lo recomiendo muchísimo. Pero esta obra es icónica, súper representativa y marcaba la despedida de Moriyama del mundo de la fotografía. Lamentablemente, nuestro héroe, Daido Moriyama, se aleja durante varios años de la fotografía y entre muchas otras cosas, una de las razones es que cae en las drogas. Él lo dice en un documental que se hace sobre Moriyama, que es por las influencias de un mal amigo. Lo empieza a llevar al mundo de las drogas y empieza a mermarse su estado físico, su estado mental. Empieza a adelgazar muchísimo, su estado se ve ya famélico y coincide en esta parte ya de los finales de los 70s con la muerte de la mamá de Daido. Y en esta parte pareciera ser que fue el detonante para que Moriyama tocara a fondo, porque de hecho no, ni siquiera pudo ir a ver, a visitar a su madre cuando supo que estaba enferma, porque le daba pena que lo vieran en el estado en el que se encontraba, pues ya muy deteriorado de salud, tanto física como mental. Y bueno, un día que estaba caminando por las calles, se encuentra en una tienda de segunda mano una cámara Pentax y decide comprarla. Dice él en este documental que fue prácticamente un impulso comprar la cámara y empezó a reencontrarse con la fotografía poco a poco, sobre todo disparando las flores desde su jardín, las plantas y después más adelante a algunos otros objetos, letreros, etcétera. Y con todas las fotografías retomadas durante esta etapa, se marca entonces el regreso de Daido Moriyama en 1982 con la publicación de un libro que se llama Hikari to Kage. Este libro, Hikari to Kage, se traduce como Light and Shadow, luz y sombra, y precisamente marca el regreso de Moriyama a la fotografía después de prácticamente 10 años de ausencia, pero también marca un camino un poco diferente al estilo de fotografía de Moriyama, en donde ya se empieza a concentrar más en los detalles, en los objetos, y empieza a no perder, pero a cambiar el sentido de esta gramática visual de Are Bure Boke, dejando de lado un poco esta parte ininteligible de las fotografías, ¿no? En donde ya parecía prácticamente un experimento visual lo que estaba haciendo. Y entonces ya se tiene un manejo un poco más consciente de utilizar los objetos para poder representar lo que él dice que es una copia de la realidad, de lo que él está viendo, pero de su propia realidad. De hecho, un poco más adelante, un poco sobre su estilo, vamos a platicar también sobre algunas frases y pensamientos que tiene Moriyama, pero justamente dice eso, que al final del día la fotografía es una copia de una copia, ¿no? Es una copia de una copia de la realidad. Esta es la parte de la influencia de Andy Warhol dentro de su trabajo fotográfico. De hecho, en Sashin Yo Sayonara se encuentra, por ejemplo, una fotografía de unas latas de sopas de Campbell que hace justamente alusión a este trabajo de Andy Warhol, ¿no? En donde se maneja entonces la fotografía desde el punto de vista de Moriyama como un producto más de una reproducción de una copia. Esa es la razón por la que, por ejemplo, Moriyama prefiere o tiene esta inclinación hacia publicar libros. De hecho, a partir de este libro de 1982 de Hikari to Kage, Moriyama ya se convierte a partir de ahí en uno de los fotógrafos más prolíferos de toda la historia en la fotografía. Tiene más de 90, más de 60 libros publicados. Y a partir de este momento toma ya la costumbre de realizar fotografía de manera continua y ya no se separa de este camino. De hecho, prácticamente los reinos, ¿no?, de Moriyama, la parte en donde él se siente más cómodo es en esta parte de los barrios más peligrosos, ¿no?, más oscuros de Japón, que se encuentran en la zona de Shinjuku, en donde se encuentra, por ejemplo, Kabukicho, que es la zona roja de Japón. Es la zona en donde él se encuentra más a gusto con esta parte de la suciedad, de la realidad, ¿no?, la otra realidad en la que él se encuentra. Y por eso también viene la relación de Moriyama con un perro callejero. Ahorita vamos a platicar acerca de la historia de la fotografía del perro callejero. Pero bueno, a partir de este año, entonces Moriyama retoma la fotografía, no se separa de este camino. En gran parte tiene que ver el apoyo de Nobuyoshi Araki para que él no vuelva a caer en el mundo de las drogas. Y a partir de aquí empieza
este camino de Moriyama, a convertirse en uno de los fotógrafos más floríferos de toda la historia y desde luego de Japón. Estas son fotografías que contiene Hikari Tokage. Como se pueden dar cuenta, ya son detalles, pero ya no existe esta parte tan experimental, sobre todo en la parte de Dodge and Burn, ni con químicos al momento de hacer el revelado, sino que ya son objetos y pequeños detalles de la parte de la vida cotidiana en lo que se empieza a fijar Daido Moriyama. Estas son las fotografías con las que regresa después de estos 10 años de ausencia a reencontrarse entonces con el mundo de la fotografía. Vamos a seguir entonces. Entre los reconocimientos más grandes que ha recibido Moriyama se encuentra en 1969, que coincide con esta época de la publicación de los Scenes de Provoke, el premio anual de la Sociedad Fotográfica de Japón. Tanto fue el impacto que tuvo Provoke y sobre todo el trabajo de Daido Moriyama en la publicación de este zine y de su primer libro, Nippon Gekiyo Sanshinsho, que entonces recibe en 1969 el premio anual de la Sociedad Fotográfica. En 2004 también recibe el premio de la Cultura de la Asociación Fotográfica Alemana y en 2019 el premio Hasselblad, que digamos que es como el Nobel, por así decirlo, de la fotografía. Estos son entre algunos de los reconocimientos que tiene Daido Moriyama. Ahora vamos a platicar acerca de sus influencias y justamente lo vamos a dividir en las influencias orientales y las influencias occidentales. En las influencias orientales se encuentran el grupo Vivo. En el grupo Vivo de 1957, que justamente les comentaba que surge a partir de esta exposición de Ojo de 10, en donde se encuentra Eiko Hosoe, Shomei Tomatsu, Kikuji Kawada y Ikuno Arahara. Eiko Hosoe, reconocido por Moriyama como su más grande influencia en el apartado técnico, de él aprendió todo el apartado técnico de fotografía, y Shomei Tomatsu en el apartado estético y la forma de concebir la fotografía ya como una expresión artística propiamente. Kikuji Kawada e Ikuno Arahara también por toda esta parte de la influencia que tuvo a partir de el grupo Vivo y de trabajar en el taller fotográfico de Eiko Hosoe. Y por parte del Scene Provoke también tuvo entonces influencias de Takuma Nakahira, que también fue otro fotógrafo fundador del Scene de Provoke, y de Yukata Takanashi, que también forma parte de los fundadores del Scene Provoke en 1968. Y además, como amigo personal, Nobuyoshi Araki. Para poder entender un poco también la influencia, pero en esta parte occidental de Daido Moriyama, entonces tenemos al artista Andy Warhol por esta parte de encontrar una relación entre la fotografía como una reproducción o una copia, ¿no?, de un producto, de una realidad, y utilizarlo de esta manera. Es por eso que se encuentra más interesado en la creación de libros y publicación de libros que en las exposiciones. De hecho, los libros de Daido Moriyama se encuentran pensados, y es en sus palabras, para que no importa la página en la que tú abras el libro, a partir de ahí comiences a verlo y lo puedes leer hacia adelante o hacia atrás y de inmediato te meta en la visión de Daido Moriyama. No tiene, a diferencia de otras obras, como por ejemplo Robert Frank con The Americans, que sí hay un sentido para poder leer el libro, en las obras de Moriyama no es así. Literalmente es un menú en donde tú puedes elegir en donde quieras empezar a ver el libro. Y de inmediato te adentras en el mundo de Daido Moriyama. También William Klein, por esta parte del impacto que tuvo un libro de William Klein que se llama New York, y también la fuerza y la rabia que tienen las fotografías y los sujetos que aparecen en la fotografía, porque tiene un ojo muy crítico para encontrar sujetos muy interesantes para sus fotografías, y también esta falta de respeto a las reglas, en donde también encontramos horizontes caídos, grano reventado, borroso, etcétera. Es esta parte de la gramática visual sacada también de William Klein. Y de Gary Winogrand tenemos esta obsesión compulsiva del disparo, que, pues, bueno, prácticamente para lo cotidiano que se convierte en Moriyama, y además por el tipo de herramientas que utiliza para su fotografía, este disparo compulsivo, bueno, pues es clave, y esta parte de la influencia la obtiene de Gary Winogrand. Vamos a platicarlo ahorita en la parte de su estilo, el tipo de cámaras que utiliza para poder hacer su fotografía, su fotografía compulsiva, porque obviamente cuando dispara en película, ¿no?, utiliza un tipo de cámara particular que sirve para poder duplicar, por así decirlo, la cantidad de exposiciones con la que tiene su rollo, que ahorita vamos a platicar de todo eso. Pero por eso es que genera demasiadas fotografías cuando está en análogo, y cuando dispara en digital empieza también a encontrarse
con esta parte de la fotografía a color, del que vamos a ahorita también a platicar, porque Moriyama no solamente es fotografía en blanco y negro. Entonces, Eiko Hosoe, y como ya les había comentado, Eiko Hosoe es un fotógrafo que realizó trabajo de retrato para Yukio Mishima, insisto, también un extraordinario escritor japonés. También realizaba trabajos alusivos a seppuku o harakiri, que es esta parte de, bueno, para los que se encuentren un poco familiarizados con la cultura japonesa, el seppuku harakiri es precisamente este como autocastigo impuesto por parte de la gente, sobre todo en aquel momento samurái, que caía en deshonra. Entonces se les daba se cortó el micrófono. Denme un segundo, por favor. Ok, listo. Creo que ya regresó el audio. A ver, permítanme un segundo porque me parece que se cayó mi micrófono. A ver, por favor, me dicen nada más si se escucha correctamente. Sí, bueno. Ok, me parece que ya regresó. Ok. Les decía, esta parte del seppuku, entonces, de Eiko Hosoe justamente es la referencia a una forma voluntaria de morir con honor por parte de los samuráis que caían, perdón, gracias, y si te oyes, gracias, Juan Carlos, que caían en deshonra, entonces, o que cometían alguna ofensa seria, entonces se les otorgaba un pequeño cuchillo, que ahorita recuerdo el nombre, en un cuchillo pequeño, una longitud de unos 15 o 30 centímetros, y cortaban en la parte del abdomen una incisión, para después morir desangrados. Se llama tanto la cuchilla con la que realizan su corte. Bueno, de Eiko Hosoe entonces se tiene esta influencia del apartado técnico del manejo de cámara y toda la parte técnica de la fotografía. Como pueden ver ustedes, el trabajo de Eiko Hosoe entonces es este estilo de retrato y un poco más experimental, en donde se juega con estas alusiones a seppuku y la intimidad masculina, por así decirlo. De Shomei Tomatsu tenemos entonces la influencia el estilo visual y la forma de entender la fotografía como una extensión y una expresión artística de quien se encuentra ejecutando la fotografía. Y de hecho, si se pueden también ustedes dar cuenta, tenemos estas composiciones que también rompen las reglas, ¿no? Por ejemplo, horizontes caídos, paneos y movimientos que se encuentran fuera de foco, etcétera. Aquí seguimos viendo entonces esta parte del trabajo, utilizar el grano y explotarlo, pero Shomei Tomatsu todavía conservaba a veces esta parte del apartado estético, sí conservaba y respetaba en ciertos momentos las reglas, pero esta apropiación visual, ¿no?, de un blanco y negro con más contraste y con grano es la parte que toma Daido Moriyama para apropiarla a su trabajo, Shomei Tomatsu. Y bueno, Ikko Narahara, otro de los fotógrafos que forma parte del grupo Vivo, como ustedes se pueden dar cuenta, es un fotógrafo que tiene composiciones muchísimo más cuidadas, pero también está esta presencia de un blanco y negro con relativo contraste, ¿no? Pero desde luego la parte de Ikko Narahara como fotógrafo un poco más experimental, y que experimentó también con varios estilos de fotografía, no nada más experimentando al momento de hacer revelado con esta parte de composición, sino también con diferentes estilos de fotografía, tenía una composición muchísimo más cuidada, ¿no? Y bueno, en cierto punto de la historia de Moriyama también se encuentra como una influencia. Y por último, Kikuji Kawada, otro fotógrafo experimental de retratos, ¿no?, que también se convierte en una influencia para Daido Moriyama, también integrante del grupo Vivo de 1957. Kikuji Kawada. Entonces, esto es por parte de las influencias de Daido Moriyama y ahora vamos a pasar a la parte del estilo. Y como les comentaba, Moriyama es un fotógrafo que ha transitado entre esta parte del análogo y recientemente entre la fotografía digital. En el apartado análogo, normalmente utilizaba cámaras compactas. De hecho, él dice que por lo general no compra equipo, normalmente se lo terminan prestando o regalando. Pero las cámaras que él prefiere son un tipo de cámaras que se llaman de medio formato, ¿no?, como por ejemplo las Canon DeMi. Ojo, no confundir con las de formato medio, son cosas totalmente diferentes.
Estas cámaras de medio formato sirven para poder sacar partido de estas películas de 35 milímetros y poder duplicar las exposiciones, por ejemplo, de 36 a 72. Y el tipo de película que normalmente utiliza Murillama cuando dispara en análogo, pues es el Kodak 3X. Desde luego hay muchísimo trabajo de revelado al momento de hacer toda esta curaduría de fotografías y de meterse al cuarto oscuro, porque si hay un proceso, dice Juan Carlos que también utilizó equipo prestado durante casi 20 años. Así pasa, los grandes fotógrafos hacen eso. Ok, bueno, por la parte del apartado análogo, entonces se encuentra este tipo de cámaras. Aquí hay un ejemplo de una Canon DEMI, ¿no? Entonces, cámaras pequeñas, por ejemplo, en este caso es tipo rangefinder, ¿no? Telemétrica, ¿no? Entonces tenemos este tipo de cámaras, son muy compactitas y se le puede sacar mucho partido en las calles. Por parte de la fotografía digital, y volvemos otra vez a las fotografías, a las cámaras compactas, ha utilizado prácticamente cualquier cámara compacta que le pongas enfrente, desde las Coolpix de Nikon hasta las Ricoh GR. De hecho, actualmente él es una especie de embajador de Ricoh, se les conocen como Gearist, y bueno, justamente Moriyama fue la persona encargada de convertir la Ricoh GR, la versión ya digital, y desde luego también la versión análoga con la GR1 y GR10, en esas cámaras de culto para la fotografía callejera dentro de un estilo que se le conoce como Snap Photography. Y bueno, estas son las cámaras que utiliza Moriyama. También hay un reencuentro de Moriyama con la fotografía a color. En algún punto lo intentó en su versión análoga, pero no fue de su agrado. De hecho, en algunas entrevistas él decía que el color se le hacía vulgar porque el blanco y negro asimilaba más a una especie como de recuerdos, como esta parte erótica de la fotografía, y el color empezaba a guiar la lectura y la atención y distraía al fotógrafo. Entonces, esta parte de color no era de su agrado. Después, con la cámara, bueno, con la fotografía digital, tiene como un reencuentro con el color, porque de hecho ya en otras entrevistas le empezaban a preguntar que bueno, ¿por qué empezaba otra vez a disparar a color, ¿no?, con las cámaras digitales? Y decía, bueno, pues es que prácticamente pues no hay diferencia. Y empieza su discurso esta parte de crear copias de la realidad de quien se encuentra disparando, ¿no? Dice que al final del día, pues la realidad también es a color. Entonces se encuentra ya esta parte de aceptación de la fotografía a color por parte de Moriyama, aunque su predilección sigue siendo la fotografía en blanco y negro. Esto es una evolución de las cámaras Ricoh, como se pueden dar cuenta, también son cámaras muy compactas, y eso es justamente lo que hace el cámaras compactas que lleve en su bolsillo y empezar a disparar de una manera compulsiva. Ahora, la gramática visual conocida como Are Bure Bokeh, tiene como su máximo exponente a Daido Moriyama. Are Bure Bokeh se traduce precisamente como barrido, grano y desenfoque. Hay que tomar en consideración que esta gramática visual debe de tener un sentido, que es la parte que se ha perdido en estos momentos cuando intentamos emular solamente el apartado estético. Pero también existe una razón de ser por la cual se elige tomar una fotografía de esta manera. Y el significado detrás de una foto es lo que se termina perdiendo con el paso del tiempo. Han salido, gracias a esta gramática visual, prácticamente creó escuela, muchas personas que tienen un manejo de un blanco y negro que normalmente tiene alguno de estos elementos o los tres elementos, pero que por lo general la fotografía carece en la parte de fondo de alguna especie de sentido o significado. Ahorita que veamos sus fotografías les voy a explicar exactamente por qué. Otra de sus influencias, como les comentaba, William Klein, y también se podría nombrar a Robin Frank en esta parte de los horizontes caídos y de falta de cuidado en las reglas de la composición fotográfica. Entonces, la gramática visual no solamente es tener una fotografía con barrido, o tener una fotografía con grano, o tener una fotografía desenfocada. De hecho, por ejemplo, en Cartier-Bresson tenía fotografías con barrido, ¿no?, pero con una composición cuidada. Pero en el caso de Moriyama vamos a ver de manera muy constante que esta parte de los horizontes caídos y de cuidar geometrías, líneas, guías, puntos de fuga, etcétera, pues prácticamente es inexistente en el trabajo de Daido Moriyama. Ahora, hay otra parte que es muy interesante, que sobre todo se va a encontrar más en los libros, que es una correlación de fotografías. Normalmente, aunque no es tanto la intención de Moriyama, si tú abres un libro
y ves la fotografía que aparece en la página izquierda contra la que aparece en la página derecha, se busca una especie de relación entre cada una de estas fotografías. Por eso es que normalmente se dice que el trabajo de Moriyama no se entiende como una fotografía individual, sino como todo un conjunto, y que en los libros, aunque sí existe una selección curada de fotografías y una intención, normalmente puedes entenderlas entonces con estas contraposiciones fotográficas. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el trabajo de Moriyama se asemeja más a un vistazo, ¿no? Un parpadeo rápido de lo que está sucediendo justo enfrente de él y toma entonces la fotografía. Hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama How I Take Photos, es este que se encuentra aquí, justamente de Moriyama, en donde bueno, quien escribe este libro, que se llama Takeshi Nakamoto, se encuentra con Moriyama durante todo un día y empieza a entrevistarlo y caminar y estudian el proceso en cómo empieza a realizar fotografía. Y justamente le está explicando que lo que normalmente hacen muchas personas es que no están capturando la realidad. Al momento de intentar componer y crear algo que es estéticamente agradable a la vista, no se está capturando la realidad. De hecho, él dice, yo no considero que el mundo, ¿no? Que la humanidad y el mundo sean bellos. Y la cámara es la herramienta menos, es la herramienta más inadecuada para poder capturar la belleza. La fotografía para él no consiste en eso, la fotografía para él consiste en capturar la realidad desde su propia perspectiva. El mundo para Daido Moriyama es, y también en sus palabras, una especie de no sé, como de piscina en donde se albergan los deseos de las personas. Y él, caminando por las calles, también va buscando sus propios deseos. Esa es la parte erótica, es una especie de respuesta instintiva de Daido Moriyama a capturar fotografía. Por ejemplo, y dentro de la mente de Daido Moriyama encontramos esto. Percibimos un montón de imágenes a lo largo del día, no siempre las enfocamos todas. Esto no es, digo, a veces salen borrosas, a veces salen de su campo de visión o se asoman por algún rincón de los ojos. Esto es justamente lo que explica la fotografía de Moriyama. Él lo dice, no me intento justificar, ¿no? O sea, no intento justificar por qué mis fotografías salen borrosas o movidas, pero pienso que los elementos sencillos son lo principal para la fotografía. Y entonces volvemos a esta parte en donde los carteles, los letreros, los detalles, las hojas, los animales, simplemente una captura de un paisaje urbano, forman parte del entorno del fotógrafo, de quien tiene la cámara, y empezamos a ver justamente esto. Por ejemplo, en esta fotografía tenemos lo mismo, una parte de un blanco y negro contrastado, lo podemos ver donde prácticamente toda la parte oscura, ¿no? De la chamarra de piel del sujeto, de la vestimenta de las personas que se encuentran sentadas en el vagón de metro, la parte oscura, ¿no? De las ventanas, a través de las ventanas del vagón, contra esta parte más brillosa, por ejemplo, de la luz que se refleja en las esposas o la luminaria dentro del vagón, y además el plano inclinado en donde, insisto, no tenemos esta regla, ¿no? De respetar los horizontes caídos. Entonces aquí tenemos esto, el sujeto principal de nuestra fotografía, prácticamente esquinado de la parte derecha de la foto, mordido, ¿no? En donde también, por ejemplo, se corta la parte de los ojos, ¿no? Parte del rostro, etcétera, que normalmente para una persona que cuide mucho el apartado estético, pues desde luego que representan pues atrocidades. En el caso de Moriyama no es así. Moriyama busca capturar esta esencia normal y real de cómo van sucediendo las cosas. Por ejemplo, la historia detrás de la fotografía que ahorita estamos viendo justamente es que él se encontraba caminando en las calles de Shinjuku y de pronto se encuentra a esta joven que al parecer venía siendo pues perseguida, se encontraba en estado de ebriedad y venía siendo perseguida. En esta sección, sobre todo de Kabukicho, hay mucha presencia de la mafia japonesa, de los yakuza. Y bueno, él captura la fotografía, ¿no? Y esto es lo que representa el trabajo de Moriyama, es suciedad, es realismo, es lo que está pasando justo alrededor del trabajo de Moriyama. Y en el caso de esta fotografía, que es la famosa fotografía del perro, que es la que más representa a Daido Moriyama, de hecho, ese es uno de los apodos de Moriyama, el perro callejero, The Stray Dog. Esta fotografía, y creo que tiene mucho que ver con la filosofía de Moriyama, no tiene una historia sorprendente detrás. De hecho, dice, la tomó en una zona que se llama Misawa, en una región que se llama Aomori, que está un poquitito al norte de Japón, en la parte de la isla principal,
porque fue a hacer un trabajo de fotografía para una agencia, una sesión de fotografías que tenía que hacer, y tan pronto sale del hotel, se encuentra con este perro y le empieza a tomar fotos, vio que la luz que le estaba pegando al perro le gustó, era una luz como muy contrastada, muy fuerte, y el perro de pronto lo voltea a ver, le pone una mirada como de, pues, desinterés, ¿no? Como de un perro que va a seguir con su vida, pero que le prestó atención un momento y después vuelve a ganar su atención para otra cosa. Y cuando después regresa para poder revelar estas fotografías, se encuentra entonces con el perro. De hecho, dice Moriyama que no había prestado atención a la mirada del perro, nada más tomó dos, tres fotografías y siguió adelante con su camino. Pero cuando empezó a revelar las fotografías y se dio cuenta de la mirada de este perro, de inmediato sintió una afinidad con él. Y por eso se identifica como un perro callejero que va por las calles sucias de Japón olfateando, olfateando la suciedad de las calles y prestando atención a todo, la atención dispersa que puede llegar a tener justamente un perro. Insisto, la selección de sujetos con rasgos curiosos, por ejemplo, esta fotografía pertenece al primer libro, el de Nippongo, al de Nippon Gekiso, o sea, Nippon Gekiyo Sanshinsho, el de las fotografías tomadas a los actores viajeros que pasaban por Tokio. Esta es fotografía que pertenece a ese libro, y esta es la razón por la que Moriyama prefiere el blanco y negro sobre el color, justamente es lo que les platicaba. La razón por la que creo que la fotografía en blanco y negro es erótica se debe completamente a una respuesta instintiva de mi cuerpo. El monocromo tiene elementos más fuertes de abstracción o de simbolismo, quizás haya un elemento de llevarte a otro lugar. El blanco y negro tiene ese efecto en mí, así es como respondo a las cosas. El color es vulgar porque el color está tomando decisiones, se siente vulgar y esa me parece que es la diferencia. Por eso es que encontramos un trabajo de Moriyama en donde esta parte de erotismo natural de la ciudad, de una gran ciudad como lo es Tokio, de un lugar tan sucio y oscuro como pudiera ser estas regiones de Shinjuku, de Kabukicho, presentan entonces este tipo de trabajo. Y este es el trabajo de Daido Moriyama. Sí existe esta influencia, sobre todo hay un pequeño trabajo de Moriyama que tiene que ver con una cuestión erótica. Experimenta con la parte de fotografía erótica, pero termina de no convencerle. Dice que al final del día lo que estaba fotografiando no era real y solamente tiene un pequeño paso por la fotografía erótica y después lo termina dejando para seguir fotografiando las calles de Japón. Entonces, esto es una breve reseña de Daido Moriyama, insisto, uno de los fotógrafos más importantes en blanco y negro en la historia, un ícono de una gramática visual conocida como Are Bure Bokeh, y uno de los fotógrafos con la mayor cantidad de libros publicados. Cada uno de sus libros son una auténtica joya. Si hay uno que yo les pudiera recomendar en particular, sería este que se llama Record. Aquí lo tienen, este que se llama Record. Creo yo que es uno de los mejores libros de Daido Moriyama. Y si quisieran la parte curiosa, esto ahorita no tengo dónde ponerlo, lo voy a poner acá. Está. Y si quisieran la parte curiosa de la fotografía a color de Daido Moriyama, no se va a ver porque tengo la cámara en blanco y negro, sería, por ejemplo, este, Daido Moriyama, Tokio. Se los recomiendo mucho. Trabajo a color de Moriyama. No son fotografías muy comunes de ver de Moriyama, entonces ese creo yo que es un libro que se les puede recomendar para apreciar ese otro lado de Daido. Y ya por último, y quisiera quedarme con esta frase porque es probablemente la frase con la que yo más me llego a identificar como fotógrafo callejero. Para los que no sepan sobre mi trabajo, me gusta tomar fotografías en la calle, eso es justamente lo que hago. Y esta frase me gusta muchísimo porque dice: se puede decir que mis fotos, mi vida entera, son una combinación de luz, tiempo y acontecimientos, es todo lo que pasa en la calle. Esta, creo yo, es la mayor justificación que puede llegar a encontrar un fotógrafo callejero. Trabajamos con luz, trabajamos con acontecimientos, trabajamos con tiempo. Tenemos que aprender a leer a las personas, leer las circunstancias, incluso a veces anticiparnos a lo que va a suceder para poder tomar fotografías espontáneas y que se sientan que son un extracto del momento que está sucediendo frente a nuestros ojos. Y Daido Moriyama precisamente nos regala eso en su obra. ¡Listo! Pues entonces, si no hay más por el momento, me despido.
Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Espero que haya sido de su agrado. Quedo al pendiente de su correo para poderles enviar los dos libros, el de Moriyama y el resumen de la charla. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, Luis Pagles, así es como me encuentro, Luis Pagles, nada más. Y bueno, quedo al pendiente de su correo y nos vemos entonces el jueves 25 para el análisis fotográfico. Que tengan muy buena noche. Síganse cuidando mucho, por favor. Muchas gracias a todos por haber visto la transmisión. Nos vemos.